Es la suma de voluntades con un mismo objetivo, ayudar. Ayudar a quienes lo perdieron todo a causa del terremoto del pasado 7 de septiembre. Por ello, docentes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, empresarios y sociedad civil independiente organizaron un concierto en beneficio de los estudiantes damnificados. También los artistas tocaron el corazón para que estas voluntades lleguen a cada uno de ellos. Estas voluntades no se puede hacer sin la institución que nos cobija, que es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pero sobre todo también a los artistas, a Héctor Infanzón, a Malena Durán, a Narimbo, a Octopus, a Luna Negra, a Sweet Swing, a la Big Band de Chiapas. Y dentro de esta gama de artistas y colores estuvieron los artistas plásticos, como el maestro Rafael Araujo, también estuvo Ramiro Jiménez Chacón, Raúl Ortega, Óscar Palacios, Robertoni Gómez, es decir, muchos artistas logramos que las obras que ustedes están viendo atrás pues van a ser subastadas. En este concierto, ofrecido en el auditorio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, participaron también alumnos y maestros de la Escuela de Música. Todo esto lo estamos haciendo en una causa, primeramente ayudar a todos nuestros alumnos, maestros, personal administrativo que fueron afectados en este terremoto en nuestro estado, a ellos o a sus familiares de ellos, ¿no? Y es que la UNICACH tiene presencia en Tonalá, Mapastepec, Huixla, Motocintla, Palenque, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Reforma, Villa Corzo, así como en Oaxaca, Veracruz y Tabasco, a quienes estarán apoyando mediante el envío de víveres. La entrega será basada en el resultado que arroje el censo que realizan junto a los coordinadores de cada uno de los programas educativos para detectar a los afectados. Y agradecemos también a la sociedad que se ha sumado a este gran esfuerzo, ¿no? La verdad también aprovecho en estos medios para comunicarles que la gente de varias empresas de Yucatán hicieron un gran fuerte donativo. Lo que hasta ahora voy viendo, la gran mayoría son muchos de Oaxaca, nuestros alumnos y la costa obviamente, ¿no? Son donde más hasta ahorita la estadística va marcando para allá. Si desea donar, puede acudir esta semana y hacer su aportación, ya que el centro de acopio de la UNICACH se encontrará recibiendo la ayuda hasta el próximo martes, misma que será entregada dentro de 2 semanas más. Con imágenes de Alfredo Gómez, Beatriz Cunjamá, 10 Noticias.